Bueno, ¿qué ondina? Vamos a cocinar hoy. En realidad no vamos a cocinar. Lo que pasó fue lo siguiente. Hoy hay pachorras y para comer. Entonces vamos a comer unos sándwiches nomás. Pero antes de los sándwiches hay que hacer una pica. Entonces vamos a hacer unos nachos y un guacamole porque había una palta. Y se va a terminar poniendo fea la palta. Y si se pone fea la palta, porque sale cara la palta. ¿Ok? Vamos a hacer un nacho. Y lo vamos a hacer así. Vos lo haces como tú más te guste. Yo te voy a decir cómo lo hacemos aquí. Aquí ponemos masa madre. 100 gramos de masa madre, ¿verdad? De los panes de masa madre que aquí se hornean en la casa que hace la Vale. 100 gramos de masa madre o 98 porque me quedaron dos. ¿Sí? 100 gramos de masa madre. Ahí te lo vamos a poner. Una cuchara de aceite. Aceite de maíz, aceite como un hacha. Ahí. Una cuchara de aceite. Le vamos a poner un poquito de sal. ¿Cuánto? Lo que vos quieras. Ahí una media cucharita. Un poquito de pimienta. Y le voy a empezar poniendo una cuchara así de agua. ¿Ok? Para no pasarte, ¿viste? Lo vamos a mezclar. Sí. Y cuando este esté incorporado, viene la harina, a la que le voy a poner un poquito de ají molido y la harina de maíz o polenta. ¿Sí? Ahí, harina, ají molido. Si querés, le podés poner, no sé, queso, le podés poner orégano, le podés poner masala, lo que vos quieras. Bien, ahí está, hasta que tome la consistencia que a ti te guste. Yo le puse unas 2.5 o 3 serán, a lo sumo cucharadas. Así como está, este bellezor, lo vas a dejar acá y que descanse una media hora, que se hidrate todo. Mientras que eso se hidrata, suscríbete al canal, dale like, compartilo, dejame mensajitos de amor y todas esas cosas y... me voy a buscar las cosas para empezar el guacamole mientras que eso descansa. Bueno, vas a... Yo corto así chiquitita, ¿ves? Porque no me gusta mucho la cebolla. Onda una brunoa pequeña si es que me sale. Así. Tengo orero roto. Bueno. Entonces ahí, mira, yo ya saqué una, tenía dos paltas, una ya la corté en cuadradito, ahora le vamos a poner la otra también. Y unos tomatitos de la quinta, que son como si fuese un tomate bastante grandote. Hay un poquitito de perejil, porque era lo único que había. Acá no le ponemos cilantro, porque obviamente es horrible el cilantro. Pero bueno, nada, y había poquito encima, así que va a ser un guacamole. Que hay, ¿no? Era para mostrarte que lo puedes hacer así antes de comer un rapidín. Acá tengo la masa porque todavía no pasó el tiempo suficiente como para agarrarla. Bien, vamos con el este otro. Acá tengo, mira, un cachito, este que es jalapeño. Sí. Un cachito de jalapeño, bien picadito. Con este, le sacas de aquí, chiu, 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 chiu. Bueno, así, le sacas y le cortas. Yo, esto lo podés picar tranquilamente. Yo hoy voy a hacer así, mira. Lo corto a la mitad,
La corto en trocitos así. Y más luego, algo como unos cuadraditos. Si la querés picar con el tenedor, claro que sí. Pisadita, claro. Acá me quedó el turulito. La podés pisar o dejar así en cuadraditos para encontrarte más, un pedazo más grande. ¿Ok? Y la truqui, ahí. Ahora le vamos a poner una poca de limón. Me lo iba a poner en las manos, pero chicos, me arde porque tengo lastimete. Así que limonardo, si sale, si quiere salir del limón un poco de jugo, genial. Ahí, limón. Y un poquito de aceite. Si querés, ahora va la sal. Y si querés, le podés poner un poquito de pimienta si tenés ganas. Si no, si tenés lima, mejor. Sí, no tengo. No tengo. Así que un toque de sal. Después lo vas a ir probando. Un chorrete de aceite. Una cuchareta. Lo vas a mezclar. Y listo. Ok. Vamos, ya está el guacamole en la heladera. Horno prendido. Vamos a estirar estas niñas. Una placa aceitada. Estas van al horno, no van fritas, ¿sí? Las veces que hemos hecho frita quedan así como muy de, ¿verdad? Bueno, un poquito de aceite va a ser. Uf, estás más. Ya tenemos que probar las freidoras, ahí quedan mejor. Es probable. Un cachitín de la masa. Esta parece la masa que hacíamos para ir a pescar carpa. Vas a poner poquito. Eso fue muy poquito, me parece, pero no importa. Es para mostrarte, yo después me quedo cortando. Y las vas a ir estirando. Finite. Te va a picar. Sí. Ay, la rompí. Bueno, finita. ¿Ves que está finita? Y ahora vas a hacer así, mira. Suponte. Vas a cortar triangulitos. Entonces la vamos a cortar así. Si tú quieres. Si tú quieres bailar, así. No tienen que ser todos iguales, ni mucho menos. Esa se remezcla. ¿Cachai? Y acá lo mismo. Ok. Así los vas a ir levantando y lo vas a ir poniendo con todo tu amor en una placa. Y los vas a llevar al horno 5 minutos, qué sé yo. 10, 8. Por eso, que depende de la temperatura del horno. Claro. Pero calentito. Con el horno bien calentito lo haces rapidongo. Bueno, mira, esta es una de las. Tengo otra fuentecita en el horno, estas están calientes todavía, pero bueno, es. No sé si se escucha, pero está sequita, pero me quema. Entonces, guacamole, nachitos. Esto acordate de condimentarlo con lo que vos quieras. Uh-huh. Y nada, hacelo, disfruté, es súper rápido y nos veremos. Suscríbete al canal, me quedo comiendo. No voy a hablar después de comer, así que le entro acá así, como se come esto, y adiós.